Buenas tardes, good afternoon, everyone. My name is Roberta Clark and I'm the chair of the Inter-American Commission on Human Rights. And I want to welcome everyone to hearing number 12 of our 191st session, period of sessions of the commission. And the title of this hearing is Judicial Reform in Mexico. With me, to my right, I have Commissioner, um, I don't know why I'm behaving like this, <laughs> Bernal. <laughs> Commissioner Bernal, we're just thrown down some coffee here, so I'm a little bit disoriented with the coffee smell on me. Commissioner Bernal, and to my right, Commissioner Pochak, who is also the country rapporteur for Mexico, and of course, Deputy Executive Secretary Maria Claudia Polido. Um, this hearing on judicial reform in Mexico was requested by four groups of applicants, and... I also want to welcome those four groups of applicants and also welcome representatives of the state, uh, Ambassador Banios Rivas, as well as Mr. Jose Antonio Montero, who's the Director General of Constitutional Studies. Welcome to everyone in this commission, in this uh, hearing. The objective of the hearing, uh, which was requested by four groups of civil society organizations and associations of judges and magistrates regarding Mexico's constitutional reform of the, of the judiciary, in general terms, all of the requests for hearing coincide in their desire to, ex to speak to the Commission on the harmful effects of the reform on the independence and autonomy of the judiciary and the, the internal control mechanisms of the judiciary that sort of frame in the discussion of the hearing. I would just like to tell you how we will proceed in relation to management of time. Uh, we will start off with the requesting organizations, and I understand you have there, there, are four, there are four sets of requests and organizations, and each group will have five minutes. So in all, the requests and organizations have a total of 20 minutes, and the time will be up on the screen, so you will be able to follow your time. Uh, we will then give the state the same 20 minutes for their perspectives and their response we have a united nations expert on the judiciary with us online miss margaret satowith who will have seven minutes to make her presentation and then the commission has 15 minutes to ask questions and give some perspective if we have so that's the first round in the second round again we go back to uh, the groups one to four and you have uh, 12 minutes in all how you organize that is up to you but 12 minutes for the for the groups and then equivalent 12 minutes for the state and then we will close as the commission. I want to remind for inclusiveness that whenever we speak, all of us speak, we should state our name, our position and the organization that we represent so that those who are online will know who's speaking but also those who are visually impaired may have an understanding of what is happening and who is speaking. But those who are online, I want to remind that you can um, change. You can get your Zoom subtitles in a language of your choice, um, and also you can adjust the font of the subtitles uh, to make those subtitles as readable as you need them to be. So with that, I would like to turn over to the representatives of the four groups to make a presentation, and you have 20 minutes. And I ask the colleagues to put the clock on. Let's wait for the clock. Ok, de ahí va. Buenas tardes. Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito Mexicanos. Saludo con respeto a la delegación del Estado mexicano. Estamos aquí porque creemos firmemente en esta comisión defensora de los derechos humanos y de las instituciones democráticas. Hoy, la independencia judicial en México enfrenta un ataque sin precedentes. Se trastoca el equilibrio de poderes y con ello los derechos fundamentales de todas las personas. Desde hace seis años hemos enfrentado ataques sistemáticos del Estado y del Partido Oficial. Esta narrativa se materializó en la reforma que atenta contra la independencia judicial. Las principales preocupaciones en torno a esta reforma son, primero, destitución masiva de personas juzgadoras. Segundo, cambio del sistema de méritos por el de elección de titulares por voto popular. Tercero, creación de un tribunal de disciplina judicial. Y cuarto, regresividad de derechos laborales. La reforma justifica una purga masiva de juzgadores bajo un argumento de corrupción generalizada que no ha sido respaldada ni por pruebas ni denuncias y destituye a los 1.800 titulares federales a través de un proceso de insaculación. La mitad se van en 2025 y los restantes en 2027, violando su garantía de permanencia en el cargo. Le pedimos al Estado que responda. ¿La corrupción se combate a través de procesos electorales? ¿Cuál es la justificación para destituirnos masivamente? ¿Se garantizó el debido proceso a los titulares destituidos? Es claro que el Estado no puede responder ninguna de estas preguntas, pero además, esta reforma incumple los estándares internacionales de contar con un poder judicial robusto e imparcial. El nuevo proceso de selección y nombramiento por voto popular no garantiza la selección de candidatos idóneos e independientes, ya que los requisitos para participar en el proceso electoral no consideran la experiencia judicial ni la formación académica. Se abre la puerta a intereses políticos, económicos, e incluso criminales. No será el pueblo quien elija a los jueces, sino los poderes ejecutivo y legislativo. Además, la creación de un tribunal de disciplina judicial electo por voto popular representa una seria amenaza para la independencia judicial y vulnera la garantía del derecho a un juicio justo y la libertad de criterio de las personas juzgadoras. Prueba de ello el desacato a las resoluciones judiciales y la persecución y ataque a personas juzgadoras. Resulta tan clara la intención de eliminar el sistema de contrapesos democráticos que a la reforma judicial le siguió la de supremacía constitucional, que anula los medios de impugnación contra los actos que vulneran derechos humanos. Pedimos nuevamente que el Estado nos responda. ¿Qué protección le queda a un ciudadano cuando una reforma constitucional contradice sus derechos fundamentales? Por si fuera poco, hubo una constante simulación de diálogo por parte del Congreso mexicano. No fuimos escuchados. Es hasta hoy que se produce el primer ejercicio de interacción con el Estado, fuera del país y ante esta instancia. Tampoco se escuchó a la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, quien alertó sobre el impacto democrático de desmantelar al Poder Judicial. La democracia muere en la oscuridad y el primer paso hacia esa oscuridad es el control de la justicia. Honorables comisionados, no permitan que México transite ese camino. En nombre de todos los jueces, magistrados y ciudadanos que creen en la justicia y en México libre que todos merecemos, les pido que actúen, que defiendan con nosotros esta causa que no solo es de México, sino de toda América. Porque, como dijo alguna vez el jurista argentino Carlos Santiago Nino, la democracia no se construye sobre la obediencia, sino sobre el respeto al derecho y a la justicia. Señores, hoy... Nuestro derecho y nuestra justicia en México están en peligro. Muchas gracias y pido por favor que transmitan un video. La justicia en México no es una realidad para todas las personas. Es costosa, lenta y parece un privilegio para quienes tienen poder, contactos o dinero. Por eso es necesaria una reforma integral y profunda al sistema de justicia, pero no esta reforma que se acaba de aprobar. Necesitamos juezas y jueces que sean justos para todas las personas, sin importar quién sea. Queremos juezas y jueces que no tengan favoritismo, que no se dejen influenciar. Queremos una justicia que no se venda. Cuando la justicia depende de quiénes, de quién tiene más dinero o poder, perdemos todas. ¿De qué nos sirve que cambien a las y los jueces si la policía sigue sin investigar o si los fiscales siguen haciendo mal su trabajo? Votar por juezas y jueces no va a mejorar esta situación, ni va a resolver nuestros problemas de justicia. Al contrario, van a ser gente cercana a los partidos políticos o, peor aún, Grupos de interés o grupos criminales los que van a llegar. Lo que realmente necesitamos es un sistema que funcione con juezas y jueces independientes e imparciales que puedan actuar sin miedo, con mecanismos accesibles para todas y todos y con una policía y fiscalías que realmente cumplan con su deber. Esta reforma nos pone en mayor riesgo de impunidad al tener personas juzgadoras sin conocimiento ni experiencia, sin perspectiva de derechos humanos, sin independencia del propio sistema, ni deudas con los actores que financien sus candidaturas. No fuimos consultados en esta reforma para proponer cómo mejorar al poder judicial. Esta reforma no nos representa y desaparece el camino a la justicia que tanto anhelamos. Decidimos que ya no desaparezcan más. Porque viva que lo Vivo, no queremos. Buenas tardes, soy Marisol Méndez, representante de la Fundación para la Justicia y del colectivo La Justicia que Queremos. ¿Ok? Ok. Soy Marisol Méndez, representante de la Fundación para la Justicia y del colectivo La Justicia que Queremos. México necesita una reforma integral al sistema de justicia, pero no la que se aprobó. Hoy el acceso a la justicia no es parejo y más del 90% de los delitos quedan impunes. Pero la reforma no atiende estos problemas, no mejora a las fiscalías, ni a las policías, ni a las defensorías públicas. Bajo el argumento de una supuesta democratización de la justicia y aprobada en procesos legislativos irregulares, la reforma plantea riesgos que harán a la justicia menos eficiente, además de afectar la independencia judicial de las personas juzgadoras y la autonomía de los poderes judiciales a nivel federal y estatal. La reforma no soluciona los múltiples obstáculos a la justicia a los que nos enfrentamos cotidianamente las organizaciones que acompañamos a víctimas, ni agiliza el acceso a recursos judiciales como el amparo. La elección popular conlleva riesgos y retrocesos graves, porque las personas juzgadoras priorizarán las decisiones que complazcan a sus futuros votantes o grupos políticos y económicos que los apoyen, lo que propicia influencias indebidas en particular en un país como México, por parte del crimen organizado, sin un proceso de selección que garantice la idoneidad y capacidad técnica necesarias. La reforma destituye a más de 6.500 personas juzgadoras y crea un tribunal de disciplina que les investigará y sancionará con base en causales generales y ambiguas, abriendo la puerta a una interferencia política sin precedentes en la función jurisdiccional y al sometimiento absoluto de los poderes judiciales frente al poder político. La independencia judicial no es un privilegio de las personas juzgadoras, sino el derecho de todas las personas a contar con un juez imparcial e independiente, que no sea influenciado por presiones externas. Sin independencia judicial no hay justicia y sin justicia no hay democracia. Las consecuencias de la reforma serán devastadoras para México, porque debilita la capacidad del Poder Judicial de ejercer un control imparcial sobre los poderes políticos, en un contexto donde están aprobándose otras reformas constitucionales que afectan los derechos humanos en México, como la reforma que da facultades de investigación a la Guardia Nacional y que militariza la seguridad pública del país. Mañana, el Congreso aprobará reformas sobre la prisión preventiva oficiosa y la eliminación de instituciones de acceso a la información pública. Todo esto un proceso sin consulta pública amplia y sin participación ciudadana. Asimismo, aumenta cada vez más la concentración del poder en el Ejecutivo, creando una hegemonía peligrosa para la vida democrática en el país. Reforma sí, pero no esta. El Estado seguramente alegará que la reforma constitucional siguió los procesos establecidos eh, legalmente y que además estas reformas se están llevando bajo la legitimidad de una votación en eh, donde la ciudadanía le dio las mayorías en junio pasado. Sin embargo, eh, los derechos humanos y la independencia judicial no pueden estar sujetas a decisiones de las mayorías. Los derechos humanos, como la independencia judicial y el debido proceso, están establecidos en instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y los principios de Naciones Unidas. Estos son derechos que deben respetarse a toda la ciudadanía, particularmente a los grupos más vulnerables. Desde la Fundación para la Justicia, nosotros representamos a más de 300 víctimas, víctimas de masacres, de graves violaciones a derechos humanos como ejecuciones, desapariciones y torturas. Estas víctimas que representamos no han podido acceder a, acceder a la justicia en el sistema jurídico que hoy tenemos. Sin embargo, las reformas van a ampliar la brecha para que estas víctimas puedan acceder a la justicia. Eh, lo más grave aquí es que eh, no se cumplirá lo que el gobierno federal está prometiendo. Dar justicia a quienes más lo necesitan y a las personas más vulneradas en México. La reforma no permite esta, este cambio ni esta mejora porque se está dejando de lado a las fiscalías, que son las responsables del gran índice de impunidad en casos de graves violaciones a derechos humanos. Eh, ya lo dijo el Comité sobre Desapariciones Forzadas en su primer visita a México: en caso de desaparición, la impunidad es casi absoluta. Casi el 100% de impunidad en los casos de desaparición y las desapariciones se siguen cometiendo día a día. Es cuanto. Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez. Soy jueza de distrito y represento a 17 juezas titulares en el Poder Judicial de la Federación en 11 estados de la República Mexicana. Somos 17 mujeres de un total de 25 que resultamos vencedoras en noviembre de 2019 en el primer concurso interno de oposición exclusivo para la designación de juezas de distrito, como una acción afirmativa para el cierre de la brecha de género, asegurar la igualdad de acceso de oportunidades y alcanzar la paridad en el Poder Judicial de la Federación. En junio de 2019, solo 132 mujeres eran juezas de distrito y 157 magistradas, representando alrededor del 20%. Mis compañeras y yo, con una antigüedad de entre 10 y 26 años, somos funcionarias de carrera judicial y al mismo tiempo realizamos labores como madres, jefas de familia y cuidado de otros familiares. Así, somos un grupo de mujeres altamente calificadas que con gran esfuerzo, estudio y dedicación, Logramos nuestros cargos en un concurso con lineamientos y exigencias rigurosas de revisión sobre nuestros conocimientos y capacidades. Con relación a la reforma, esta no solo es regresiva a la acción afirmativa implementada, sino que ha truncado nuestro proyecto de vida, pero en términos más amplios, quebranta gravemente la institucionalidad y el Estado democrático de derecho. En un hecho sin precedente en la región, el Estado Mexicano, desacatando sus obligaciones internacionales, inició un proceso de destitución arbitraria de todas las juezas y jueces en el país, lo que constituye una violación masiva de derechos humanos. Solo en el nivel federal se destituirán a 1.782 personas operadoras de justicia, de las cuales 486 son mujeres. Adicionalmente, se debe enfatizar que este cese masivo que impuso la reforma desdeña la serie de obstáculos como lo fueron labores de cuidado violencia de género y discriminación que las mujeres juzgadoras tuvimos que sortear para alcanzar nuestra posición sobre la destitución arbitraria de juezas y jueces es necesario recordar que para esta comisión los estados deben brindarnos determinadas garantías para nuestro ejercicio independiente estas como corolario de derechos de acceso a la justicia, según la Corte Interamericana, se traducen en garantías reforzadas de estabilidad. Por tanto, es claro que la reforma se trata de una destitución masiva y arbitraria que vulnera la separación de los poderes públicos en un sistema republicano, ejecutando su materialidad a través de un sorteo con burlas que merma la dignidad humana y que borra el trabajo y esfuerzo de todas las personas juzgadoras. Asimismo, la reforma constituye un desvío de poder, ya que su intención es la cooptación de los órganos judiciales por los otros poderes públicos, lo que afecta transversalmente a toda la institucionalidad democrática y, en esa medida, constituye un riesgo de control del poder político y las garantías de los derechos humanos al violentar los principios de justicia imparcial e independiente. Es evidente que estamos ante una situación de regresividad a las garantías de independencia, estabilidad, e inamovilidad que es inconvencional. Pues la reforma de ninguna manera incorpora una visión interseccional que reconozca el complejo entramado de las desigualdades que viven las personas operadoras de justicia, ni incorpora mecanismos específicos de inclusión. Por el contrario, es un retroceso significativo en el trabajo institucional realizado para fortalecer una impartición de justicia con perspectiva de género e interseccionalidad por lo que el efecto devastador se puede traducir en un impacto sistemático igualmente regresivo sobre el Estado de Derecho. Finalmente, es importante señalar que la reforma desde su gestación ha implicado una violencia institucional y política de género que ha impactado mayormente a las mujeres con relación a los hombres. Al 30 de septiembre de 2024, 289 mujeres son juezas de distrito y 197 magistradas. A partir del proceso masivo de destitución arbitraria, para 2027, la totalidad de las operadoras de justicia en el ámbito federal, es decir, 486 mujeres, seremos removidas. En otras palabras, 486 mujeres que habíamos logrado romper el techo de cristal seremos paradójicamente invisibilizadas y destituidas por otra mujer. Así le decimos a la presidenta que se equivoca, ya que desafortunadamente no, no llegamos todas. Buenas tardes, soy Gloria Angélica Corroy Laguna, trabajadora del Poder Judicial de la Federación, integrante de la carrera judicial desde hace 20 años. Formo parte del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal y estoy aquí representando a los trabajadores. En México, la carrera judicial es el sistema que se refiere al proceso de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas con funciones jurisdiccionales dentro de dicho poder, basado en los méritos y en la igualdad de oportunidades. La carrera judicial se conformaba con los escaños de oficial judicial, actuario, secretario, juez y magistrado, quienes éramos sometidos a rigurosos cursos y exámenes para ocupar sus cargos, lo que garantizaba que los juzgadores federales contaran con la vocación, el perfil profesional, los méritos y el mejor desempeño para ejercer su labor, esa de impartir justicia que es tan importante, de manera profesional, imparcial, con calidad, con independencia técnica y sensibilidad social. La reforma judicial en México deja sin empleo a miles de personas con motivo de su implementación, desaparece la carrera judicial y, distinto a lo que se afirma, sí vulnera los derechos laborales de los trabajadores. Por lo tanto, el Estado mexicano hoy tiene que responder por qué con la reforma hay menos requisitos para ser juzgador que para ocupar el primer cargo de la carrera judicial, que es el de oficial judicial. El Estado tiene que responder. ¿Por qué es mejor para administrar justicia un recién egresado de la universidad a diferencia de alguien con carrera judicial? La reforma constitucional destruye nuestro proyecto de vida. Asimismo, el cambio en las condiciones de trabajo de acuerdo a la OIT implica un despido injustificado, masivo e incluso desaparece nuestro órgano administrativo que, que funge como patrón. Erróneamente se afirma que los derechos laborales se encuentran protegidos, sin embargo, hoy sin ser escuchados, están en proceso normas secundarias que pretenden transformar plazas de trabajadores de base a personal de confianza, lo que hace evidente el apoderamiento de los órganos jurisdiccionales por parte de intereses políticos. El Poder Legislativo ha afirmado que las prestaciones laborales se encuentran sujetas a la disponibilidad del presupuesto que se llegue a aprobar por los diputados. Es decir, no existe hoy ninguna garantía de que cuando menos se continúe con el pago de los emolumentos que los servidores públicos hoy perciben. ¿Cómo demuestra el Estado mexicano que garantizará los derechos laborales de los trabajadores cuando están en curso leyes secundarias que permiten transformar plaza de base a plazas de confianza, aunado a que no existe un presupuesto fijo anual para el pago de las prestaciones? La violación a la división de poderes, la transgresión a la independencia judicial. El despido masivo de los trabajadores, la desaparición de la carrera judicial y la falta de garantía de los derechos laborales son las razones por las que miles de personas nos hemos volcado a las calles en forma de protesta y hoy venimos ante esta comisión a ser escuchados. Nuestra institución ha cambiado y no para bien de los justiciables, sino en perjuicio de miles de personas. Tenemos un desánimo colectivo sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro y el desprecio de nuestro mérito. Pedimos una solución. Somos trabajadores del Poder Judicial de la Federación. No sabemos cómo terminará esta lucha, pero la historia sabrá que nunca nos rendimos. Manuel Saturnino Ordóñez, representante del Comité Ejecutivo del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal. Por todo lo expuesto, respetuosamente solicitamos a esta ilustre comisión. Uno. Se solicite al Estado un informe sobre la reforma al Poder Judicial, el cual, debido a la relevancia de la situación, pedimos que lo haga público. 2. Elabore un informe sobre la temática y formule recomendaciones para que el Estado adopte medidas progresivas e instale un mecanismo especial de seguimiento. 3. Le ofrezca al Estado su asesoramiento y asistencia técnica a través de su Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia. 4. Se pronuncie públicamente sobre la reforma. De considerarlo oportuno, lo haga de forma conjunta con la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU. 5. Incluya en su próximo informe anual a la Asamblea General de la OEA un apartado especial sobre la reforma al Poder Judicial de México. 6. ejerza sus buenos oficios para que el Estado acepte la realización de una observación in loco. 7. de conformidad con la Resolución 4, Diagonal 23, adopte una política de priorización de peticiones y casos sobre la temática. 8. Solicite una opinión consultiva a la Corte Interamericana sobre estándares interamericanos en materia de independencia judicial en casos de procesos de reforma judicial en que se ve en riesgo la división de poderes y el Estado de Derecho. Nueve, ante la ruptura grave del orden democrático constitucional inste al secretario general de la OEA a activar de inmediato los mecanismos previstos en la Carta Democrática de Derechos I think that you've run out of time. You, you will have in your next session you'll have another 12 minutes, but I think that you've run out of time and I think you've gone over by three minutes. So we will Um, give the state the three minutes extra as well on your side. But you will have the time to come back to make your statement, sir. Representative State Ambassador, uh, you have to please put 23 minutes on the clock. Thank you. Muy buenas tardes, distinguida eh, Senora Comisionada Presidenta Clark, com, eh, Comisionada Relatora Pochak, Comisionado Bernal. Eh, Redesca Palumo y secretaria ejecutiva adjunta eh, María Claudia Pulido. Muy buenas tardes a las representantes de la sociedad civil, del Poder Judicial y de la representación del Estado que me acompaña en esta mesa. El Estado mexicano comparece ante esta comisión en el marco de diversas audiencias y refrenda su compromiso para atender sus obligaciones internacionales, siempre dispuestos al diálogo y en el marco de una política exterior abierta al escrutinio internacional. Sin duda, este tipo de espacios fomentan procesos participativos y estructurados de fortalecimiento institucional para atender temas de gran relevancia como el que nos ocupa en la presente audiencia. Es igualmente una oportunidad para el Estado comunicar cómo estamos llevando a cabo la reforma al Poder Judicial en el país y los beneficios que esto tendrá. Para ello, la participación del Estado mexicano se dividirá en tres apartados en relación con las inquietudes manifestadas en los cuatro escritos remitidos por las organizaciones, asociaciones, colectivos y de integrantes y representantes del Poder Judicial para la presente audiencia pública. Durante el presente año, el Congreso de la Unión aprobó una importante reforma al Poder Judicial de la Federación con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia en el país. Este proceso fue impulsado por la necesidad de eficientar nuestro sistema judicial para combatir la corrupción y el nepotismo y para garantizar la transparencia y rendición de cuentas de las juezas y jueces en México. El proceso de reforma, al igual que otros procesos similares, se desarrolló de conformidad con el marco normativo nacional, acorde a los procedimientos institucionales previstos de manera clara en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias. Al respecto, cabe señalar que un proceso de modificación a la Constitución es altamente estructurado, lo que asegura tanto la legalidad como la legitimidad de las reformas propuestas. Como señala el texto constitucional, el origen de una iniciativa de esta naturaleza puede ser presentada por el titular del Ejecutivo Federal, por los propios diputados y senadores del Congreso de la Unión o por las legislaturas de los estados. Una vez que la iniciativa es presentada, debe ser discutida y aprobada por ambas cámaras del Congreso, para lo cual se requiere una mayoría calificada, es decir, al menos dos tercios de los votos de los miembros presentes en cada una de las cámaras, siendo un requisito estricto que busca asegurar un amplio consenso sobre cualquier reforma constitucional. Posteriormente a dicha aprobación por parte del Congreso de la Unión, la reforma debe ser ratificada por la mayoría de las legislaturas de los estados. Lo anterior implica que al menos 17 de los 32 Congresos locales deben aprobar la reforma. Con esto se asegura que las entidades federativas tengan una participación directa en la modificación de la Constitución reflejando... Así el carácter federal del Estado mexicano. Finalmente, una vez que la mayoría de las legislaturas estatales ratifiquen una reforma, el presidente o la presidenta de la República debe promulgarla y publicarla en, en el diario oficial de la Federación. Es importante destacar que el propósito de los procesos antes mencionados es garantizar el principio de rigidez constitucional, es decir, que la constitución no pueda ser modificada de manera arbitraria o sin un proceso claro, preciso y exhaustivo. Esto garantiza la estabilidad y continuidad del orden constitucional en México. Como se puede observar, el procedimiento está diseñado para asegurar que cualquier cambio en la Constitución sea el resultado de un amplio consenso respetando tanto los principios democráticos como los derechos fundamentales de las y los ciudadanos. La participación de diversos actores en el proceso de reforma, tanto a nivel federal como estatal, refleja la pluralidad del sistema político mexicano y asegura que la reforma constitucional responda a las necesidades y aspiraciones de la sociedad en su conjunto que nos ocupa, abonando a su legitimidad. En este sentido, como parte del proceso en el ámbito legislativo, entre otras acciones, el 20 de febrero de 2024, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el acuerdo por el que se proponen los formatos de los diálogos nacionales para la presentación, análisis y debate de las reformas constitucionales. El acuerdo dispuso que los diálogos se basarán en los principios de pluralidad, inclusión, publicidad, oportunidad, máxima difusión, transparencia, escrutinio, discusión y deliberación. Al respecto, el 21 de febrero... Al 15 de abril de 2024 tuvieron lugar estos diálogos nacionales e inclusive el plazo se prorrogó hasta el 18 de abril de 2024 para una participación más amplia. Los formatos de los diálogos se estructuraron en tres modalidades, cinco diálogos en la Junta de Coordinación Política, cinco diálogos regionales organizados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y 32 diálogos estatales. Posteriormente, en marzo y junio de 2024, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó acuerdos para integrar las opiniones y aportaciones sobre los diálogos nacionales señalados. En el marco de la celebración de dichos diálogos, el 28 de junio de 2024 se llevó a cabo el primer foro en la Ciudad de México titulado ¿Qué poder judicial tenemos? ¿Qué poder judicial queremos?, durante el cual las ministras y ministros de la sub la Corte de Justicia de la Nación e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal compartieron sus opiniones sobre la eventual reforma al Poder Judicial a discutirse en la Cámara de Diputados. Esta reforma constitucional fue ampliamente discutida. El proceso fue totalmente transparente y participativo. De febrero a julio de este año se realizaron diálogos estatales y regionales. Más de 50 foros de diálogo nacional se llevaron a cabo en todo el país, en la Cámara de Diputados y en los congresos locales, en donde participaron todos los grupos parlamentarios. Adicionalmente se realizaron los diálogos nacionales organizados por la entonces presidenta electa, en los que hubo más de 138 expositores y expositoras a través de un Parlamento abierto. La reforma en materia de poder judicial ha sido una de las iniciativas más analizadas y debatidas en la democracia mexicana. Como resultado en los foros de diálogo y por la importancia de las opiniones recogidas, el dictamen propuesto incorporó más de 100 modificaciones al proyecto original, entre ellas la elección gradual de personas juzgadoras y la creación de comités de evaluación de los aspirantes conformados por destacados y destacadas juristas. Lo anterior demuestra y resalta la importancia de los diálogos nacionales y la construcción de consensos en el ámbito legislativo. El 10 de septiembre de 2024, la Cámara de Senadores avaló en lo general y en lo particular por mayoría calificada la reforma constitucional. Para el 13 de septiembre, la mayoría de los congresos locales ya habían aprobado la reforma judicial. Finalmente, el 15 de septiembre de 2024, el presidente de la República la promulgó en el Diario Oficial de la Federación. Para esta tercera y última parte le cedo el uso de la voz al doctor José Antonio Montero Solano, director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Gracias, embajadora. Ilustres comisionados y comisionadas, distinguidos y distinguidas representantes de la sociedad civil del Poder Judicial de la Federación, reciban un cordial saludo. Eh, yo presentaré los aspectos más relevantes de la reforma y los abordaré en cinco ejes principales. El primero, independencia judicial. La independencia de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los magistrados y magistradas, jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones, está garantizada por la Constitución Federal las constituciones locales y las leyes secundarias en la materia, las cuales establecerán las condiciones para su elección por voto libre, directo y secreto de la ciudadanía. La reforma fortalece un poder judicial independiente dentro de un sistema democrático que garantiza el ejercicio de una justicia imparcial, fuera de intereses particulares, y la protección y garantía de derechos mediante una justicia pronta y expedita al tener plazos claros para que los juzgadores realicen su actividad y la cercanía con la gente, recuperando la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Segundo, gradualidad de la reforma. De conformidad con el artículo segundo transitorio, la reforma... Plantea la gradualidad para ocupar los cargos de ministros, ministras, magistrados, magistradas electorales, magistrados de circuito y jueces y juezas de distrito. Inicialmente existirán dos periodos electorales en 2025 y en 2027. Los lugares inmediatos a elección serán los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reduce su número de 11 a 9 ministras y ministros, magistraturas vacantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de magistrados de circuito y jueces de distrito. Acorde con el artículo tercero transitorio, la reforma establece que quienes actualmente ocupen los cargos pueden ser incorporados a la lista para que participen en la elección extraordinaria, excepto que declinen o sean postulados para un cargo o circuito judicial distinto al actual. Al igual que en el ámbito federal, el efecto gradual de la reforma también se da en los poderes judiciales locales. Se contempla un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones y la renovación total de los cargos tiene un periodo para las elecciones del 2027 por lo que este es un proceso en curso. La ruta gradual planteada por la reforma supone el cumplimiento de la certeza y seguridad jurídica. Hacer un proceso gradual supone otras ventajas, a saber, continuidad operativa, un periodo de adaptación, la identificación de espacios de oportunidad. Tercero, el derecho de los trabajadores y trabajadoras. El Estado mexicano desea destacar que ninguna de las modificaciones constitucionales contempla afectar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. El artículo décimo transitorio establece que los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación serán respetados en su totalidad. La reestructuración del Poder Judicial garantiza la protección de los derechos laborales de sus personas trabajadoras. Esto incluye la asignación de recursos para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones laborales conforme a la ley y a las condiciones generales de trabajo aplicables. Asimismo, en el conjunto de artículos transitorios se establece que las personas juzgadoras que se encuentren en funciones serán incorporadas a los listados para participar en la elección extraordinaria del 2025. Quienes no deseen continuar los procesos establecidos tendrán salvaguardados sus derechos laborales. Cuarto, requisitos de elegibilidad e idoneidad basada en méritos. El mecanismo de elección planteado es transparente e incluyente, no es un proceso cerrado y reservado para unos cuantos. Si bien cualquier persona que cumpla con los requisitos de idoneidad podrá postularse en los diversos espacios que definan las convocatorias, es importante señalar que la reforma sí considera criterios técnicos para garantizar la idoneidad y capacidad profesional de las personas juzgadoras. Para poder participar en la elección para el cargo de ministros, ministras, se establece como requisito la elegibilidad de ser ciudadano o ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, contar el día de la convocatoria con título de licenciatura en Derecho y haber obtenido un promedio general de calificación mínimo de ocho o su equivalente y de nueve, o equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialista, especialidad, maestría o doctorado. Para el caso de ministros y ministras, se deberá contar con una práctica profesional de cuando menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica. Para magistrados de circuitos, se exige una práctica profesional de al menos tres años en un área jurídica afín a su candidatura gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad. Se adicionan como requisitos el haber residido en el país durante el año anterior al día de la elección y no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de la convocatoria. Estos requisitos garantizan que un universo amplio de juristas puedan optar por la magistratura. Para poder cerciorarse de la idoneidad de las postulantes, se ha previsto la instalación de comités de evaluación en cada uno de los poderes de la Unión, que tendrán la responsabilidad de seleccionar a las y los candidatos conforme a los principios de experiencia, competencia, versación en la especialidad a la que se aspira, integridad y ética profesional. Quinto, métodos de elección y selección. La elección de las personas juzgadoras será por voto popular, libre, directo y secreto mientras que para otros puestos dentro del Poder Judicial se hará mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales. Cada uno de los poderes de la Unión ya realizó una convocatoria pública para conformar los comités de evaluación, integrados por cinco personas con amplia trayectoria en el ámbito jurídico que se encargan de revisar cada postulación con total transparencia y que se cumplan los criterios técnicos establecidos. Una vez que se cuente con los perfiles idóneos por méritos, honestidad, profesionalismo y buena reputación, se hace una insaculación pública y aleatoria para seleccionar a las personas y con esto evitar la discrecionalidad y la intervención de intereses particulares, respetando siempre la paridad de género. Posteriormente, el comité someterá los listados a la aprobación de quien represente su poder, con quien responsabilidad los remitirá al Senado para su aprobación y su posterior inclusión en las boletas electorales. La elección se hará de forma concurrente con otros cargos de elección popular en el marco del proceso electoral ordinario que se celebra el primer domingo de junio de cada tres años, ya sean... Elecciones intermedias o para la elección de la presidencia de la República, diputaciones y senadurías. Así, las vacantes a cubrir en los órganos jurisdiccionales sustantivos del Poder Judicial serán sometidas al voto ciudadano. De conformidad con el artículo 13 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia y de organizarse como mejor le convenga, así como de legislar sobre sus intereses y determinar la jurisdicción y competencia de los tribunales. En este orden de, idea, de ideas, cabe resaltar que el artículo... 39 constitucional es claro al señalar que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y establece que todo poder público dimana de éste y le da el derecho de alterar o modificar su forma de gobierno en todo tiempo, lo que incluye la forma de organizar el poder judicial la reforma en materia de poder judicial realizada en México es un gran paso en la democratización de uno de los poderes públicos fundamentales, el poder al que le corresponde impartir justicia. Esta reforma era necesaria para recobrar la confianza ciudadana en los tribunales y en general en el sistema de justicia, toda vez que en México los jueces han faltado a su deber de impartir justicia. Han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectiva de género, han legalizado el despojo de tierras de pueblos indígenas y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales federal y de los estados. Como lo señaló claramente nuestra querida embajadora Baños, en el ejercicio de esa soberanía popular se cumplió con el artículo... 135 constitucional el cual establece la forma y la capacidad legal de reformar la Constitución política. Por lo anterior, la reforma judicial ya es una realidad en México. Muchas gracias. Thank you very much uh, representatives of the state and now we have a video I believe From the UN Special Rapporteur on Independence of the of Judiciary, Margaret Satterwhite. Um, Commission colleagues, will the video be played now? Yes, probably. The video. No audio. i think that whilst we is it coming on excellencies honorable commissioners colleagues it is an honor to address you in my capacity as special rapporteur on the independence of judges and lawyers i regret that i cannot be at the hearing in person and i thank the inter-american commission for allowing me to submit this video testimony I have followed the recent changes to the Mexican judicial system very closely and with great concern. As an initial matter, I would like to recall that judicial independence is not a privilege of judges, it is a right of the people. Access to justice for all is harmed when people cannot trust the impartiality and independence of the judicial system and the judges who form its backbone. One of the main purposes of an independent judiciary is to protect human rights and check power that would endanger such rights. Part of this purpose, I have various comments regarding the compatibility of the recently adopted reforms with international human rights law binding on Mexico. I am especially concerned about the context in which this reform is taking place, given the alleged intimidation of judges and reported interference in judicial independence through verbal attacks, including threats, Originating from the executive and legislative branches of the government toward judges. Let me turn to the reforms. The reform modifies the Constitution by replacing the well developed appointment procedures with direct elections by the citizenry of all judges and magistrates. While recognizing that international law does not require a specific appointment procedure, it plainly requires that any appointment procedure must guarantee judicial independence. Both institutional and individual, and impartiality, both objective and subjective. Appointment procedures must meet certain requirements to guarantee an independent judiciary. Judges should be selected based on their training or qualifications, as well as their integrity and ability. The method of judicial selection must safeguard against judicial appointments for improper motives. This mandate has repeatedly emphasized that a candidate's integrity, legal training, and qualifications are crucial elements in the appointment of judges. Selection processes should ideally be carried out by an independent authority and should guarantee the effective participation of civil society i am concerned that the adopted reforms will directly impact the functioning of the judiciary by subjecting judicial candidates to a process in which political considerations may easily prevail over objective merits. the reform lacks a transparent, independent, and accessible mechanism for verifying candidates' compliance with the requirements of training, ability, and integrity. instead, it shifts the responsibility for the verification of Judicial candidates' compliance with the eligibility criteria from the now disbanded Federal Judicial Council to the Senate, a political entity. The popular election of judges may increase the risk that judicial candidates would seek to please voters or political leaders to enhance their chances of election or reelection, rather than making decisions solely based on legal principles. Such dynamics pose significant risks to the impartiality of judicial decisions and could further undermine public trust in a judiciary already grappling with challenges to its reputation and integrity. My second concern relates to the early removal of all judges who did not stand for and win election by popular vote. The reform provides that members of the federal judiciary who are in office at the entry into force of the reform who do not win election will conclude their term of office on the date that the public servants elected to the judicial branch take office. Roughly half of Mexico's judicial positions will be elected in 2025 with the remainder elected in 2027. Already eight of Mexico's Supreme Court justices have resigned and declined to participate in an election for the court scheduled for June 2025. The security of tenure of judges is guaranteed by international standards that prohibit their removal from office arbitrarily or without just cause. Security of tenure is crucial for protecting judicial independence as it allows judges to exercise their functions free from the threat. Of losing their position if their decisions do not please other branches of the state. Removing all sitting judges who decline to sit for election before the end of their terms thus plainly violates judicial security of tenure. In addition, such abrupt removal of an enormous number of judicial officers could delay justice for ordinary citizens awaiting court decisions. And they violate their right to a fair trial as guaranteed under Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights. In closing, I would like to recall the role of judges in a democracy. Unlike elected officials, judges are not placed in office in order to directly represent the people. Instead, they promise to be loyal to the Constitution and to the rule of law, protecting everyone. The most powerful and the most marginalized by upholding human rights, checking abuses of power, and ensuring that no one is above the law. Muchas gracias por su atención. Thank you. Yeah. Okay, there we are. Thank, okay, thank you. I, I want to um, just convey my appreciation to the Special Rapporteur on Independence of, of Judges and Lawyers of the United Nations System for her contribution. And now the Commission has. Um, I think we have taken up some time, so I think the Commission has about 10 minutes, 12 minutes to make its comments, and I would like to start with the country rapporteur, uh, Commissioner Puchak. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y, y a todas. Es eh, una audiencia. complicada, tuvimos algunos problemas técnicos, pero bueno, acá estamos. El, el objetivo de, de estas audiencias es, eh, como vengo diciendo, favorecer el diálogo, visibilizar situaciones. Eh, en este mandato que tiene la Comisión Interamericana, eh, no es un mandato de asignación de responsabilidades, de atribución de responsabilidades, eh, no es un procedimiento contencioso, es un procedimiento eh, de promoción, de protección para favorecer eh, el diálogo, recibir información de parte de la Comisión Interamericana eh, e impulsar eh, reformas y, ojalá, eh, fortalecer políticas en el tema. Eh, lo primero que quiero hacer como relatora de país eh, es, eh, es agradecer eh, esta, esta audiencia. La Comisión recibe información muy importante. Eh, quiero agradecer el interés de la sociedad civil, muchos jueces y juezas. Eh, aquí presentes, eh, que tal vez en muchos casos es la primera oportunidad de visitar a la Comisión Interamericana y quiero, quiero reconocer ese, ese interés, la, la participación. Quiero también reconocer la enorme mayoría de mujeres en la delegación eh, de los solicitantes, trabajadoras, juezas, magistradas, activistas. Eh, y también quiero destacar la delegación de, del Estado mexicano y la predisposición. Eh, y participación en esta audiencia tan complicada, no es, no es fácil poner la cara, ¿no? es mucho más sencillo para algunos estados salir, borrarse, no participar, como han hecho y siguen haciendo, lamentablemente, algunos estados de la región. Por eso celebro esta política exterior abierta al escrutinio internacional que México nos sigue eh, eh, demostrando en cada una de sus eh, intervenciones. Y también quiero destacar el importante papel que ha tenido el sistema interamericano de derechos humanos en la vida política, institucional y social de México de los últimos años. Esta enorme repercusión no es casual, no es casual, demuestra que el sistema interamericano está inserto en el pueblo mexicano. Eh, la legitimidad de la Comisión Interamericana, del sistema interamericano, eh, se, se ha ganado, digamos, este, este amplio interés. Muchas de las reformas legales y constitucionales que se han impulsado en México en los últimos 20 años tuvieron como fuente los estándares del sistema interamericano. La enorme cantidad de audiencias solicitadas, medidas cautelares presentadas, solicitudes de reuniones de trabajo demuestran el interés de gran parte de la sociedad de México por recibir el acompañamiento de la Comisión Interamericana en estos debates político-institucionales tan delicados. México es uno de los países de los principales usuarios del sistema interamericano y muchas de las peticiones, casos, medidas cautelares que la Comisión Interamericana ha tramitado en los últimos 65 años de historia evidencian las dificultades, las falencias en el acceso a la justicia, en el debido proceso la protección judicial de muchos mexicanos y mexicanas. Por eso no es casual que este debate sobre reforma judicial eh, se haya traído a este estrado, al estrado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tantas veces... La Comisión, el sistema interamericano, tantas veces ha sostenido los déficits del sistema judicial en México por la demora, la cantidad de presos sin condena, las torturas como método de investigación, la cooptación del crimen organizado, la impunidad de víctimas, de muchas víctimas, de muchas víctimas de desaparición forzada, de ejecuciones, muchas víctimas. Eh, vinieron a, 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 a denunciar a la Comisión Interamericana y sus familiares que siguen esperando justicia. Ahora, lo que la Comisión Interamericana ha advertido en los últimos años son déficits del sistema judicial que no incluyen solo al Poder Judicial, incluyen al Poder Judicial, a las fiscalías, a las defensorías públicas. El sistema interamericano también ha conocido sobre las resistencias del propio sistema judicial a recibir reformas sobre su funcionamiento. Hemos recibido información sobre la declaración de inconstitucionalidad de muchas leyes que promovían, por ejemplo, evitar privilegios indebidos. El sistema interamericano es muy consciente sobre las tensiones que existen entre un objetivo legítimo, que es la democratización del sistema judicial, y un objetivo absolutamente indispensable, que es el de la independencia judicial. No es el único país en el que existen estas tensiones. El objetivo de tender a la democratización de la justicia no puede ir en contra de otro, de otro principio básico del sistema interamericano, que es el de la independencia judicial. Los estándares del sistema interamericano no definen un sistema específico de selección de magistrados y jueces, pero sí determinan criterios básicos que deben respetarse la meritocracia, evitar injerencias indebidas de otros poderes, evitar la, la incom es incompatible para el sistema interamericano las remociones colectivas. Para el sistema interamericano es necesario que las reformas se lleven adelante luego de un debate profundo y que garanticen la participación ciudadana. Para el sistema interamericano es crucial que exista acceso a la justicia cuando existe afectación de derechos. Y también la Comisión Interamericana ha conocido procesos similares en otros países y sí hay lecciones aprendidas. Hay riesgos de mayor deslegitimidad del sistema judicial frente a sistemas de elección de jueces por, eh, por, la, por la elección popular. Hay, hay riesgos de mayor pérdida de confianza, de poca participación ciudadana en las elecciones, de que el sistema de elección popular quede paralizado por tensiones políticas partidarias. Entonces, México ocupa un lugar importante en la región, su tamaño, su lugar en la economía regional y mundial, su lugar en el desarrollo en derechos humanos, su apoyo permanente al sistema interamericano, me llevan a realizar las siguientes preguntas. Muchas de las pronunciamientos de la postura del sistema de la Comisión se han formulado ya en el comunicado 213 que emitimos en el mes de septiembre, pero quisiera hacer algunas preguntas. En primer lugar, ¿cuál es el diagnóstico que orientó la reforma? Si este diagnóstico es conocido y qué estudios expertos tuvieron en cuenta. La segunda pregunta es por qué la reforma no incluyó a las fiscalías y a las defensorías y solo se limitó el procedimiento y solo se limitó al poder judicial. ¿Qué medidas concretas se van a implementar para evitar la cooptación del crimen organizado y la violencia en el contexto electoral? cómo garantizar que juristas probos y honestos se animen a competir públicamente frente a los riesgos de la violencia y a que la campaña y, y que la campaña para ser incluidos en las listas no implique negociaciones indebidas. ¿Cómo se conforman estos comités de postulación? ¿Cómo asegurar la carrera judicial? ¿Cómo compatibilizar la incorporación de medidas para preservar la identidad de los jugadores, conocidos en el sistema interamericano como jueces sin rostro, con los estándares interamericanos. ¿Y cómo impactará el enorme costo económico que tendrá la implementación de esta reforma con la promoción y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo? Son varias preguntas. La Comisión Interamericana está a disposición para seguir escuchando, para seguir recibiendo información y, por supuesto, vamos a seguir monitoreando el proceso de implementación. Muchas gracias. Thank you very much, Commissioner Bernal. Bueno, muchas gracias. Hay, hay muy poco tiempo y tengo de, demasiadas preguntas. Lo primero que quería decir es que eh, mi juicio personal sobre esto, y es que esto es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo. Eh, cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al Ejecutivo, eh, se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo en, en, en el mundo entero y yo creo que en el caso de México es, es del libro. Eh, más otro montón de cosas y es, eh, número uno, en un país en donde hay un constitucionalismo robusto, pues la única esperanza es una corte constitucional que declare que esa reforma es inconstitucional. Aquí pues no se puede porque los magistrados ya renunciaron. Entonces, ¿quién, de quién defiende a las personas? Eh, que representaban el Poder Judicial. Segundo eh, aspecto, por las risas del auditorio vi que lo, por lo menos a los presentes aquí no los invitaron a la deliberación de las, de las reformas. Yo tengo escrito por ahí eh, que cuanto más se delibere una reforma constitucional, Menos debe ser la intensidad del control judicial. Y justo todo lo contrario, cuando es una reforma pasada en pupitras o en cuestión de horas, pues el control que tiene que haber por parte del judicial y por parte de los órganos independientes debe ser muy intenso, muy intenso. Luego, para no hablar de los asuntos personales con los que yo me solidarizo con ustedes, jueces y magistrados: uno, el principio del mérito. Dos, los derechos adquiridos. Tres, el principio de confianza legítima. Cuatro, la violación del debido proceso constitucional y del debido proceso eh, de ustedes al, al acceder a cargos de concursos y, y, y cursos que se... Que se es decir, eh, pe, posiciones que desaparecen después de todos los procesos vitales que llevan a eso. Por último, pues mire, es que, es que esto es muy fácil leerlo en un periódico. Un gobierno que arrasa en, la, en, las, en las urnas para la presidencia de la República, que arrasa en las urnas para todos los cargos de elección popular. ¿No es un poco sospechoso que también quiera que sean de elección popular los jueces? Muchas gracias. Um, go ahead, com, Muchas gracias, señora presidenta, yo tenía eh, tres preguntas específicas. Um, una referente a los criterios de selección que el ilustre Estado nos había indicado que se darían determinados requisitos um, calificados por el tiempo dependiendo de los grados eh, en la judicatura. Eh, la pregunta es si se va a tener eh, como criterio de selección para estos eh, proceso eh, la experiencia relevante en esos cargos frente a personas que no hayan tenido nunca la, 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 el ejercicio de la judicatura. Ese es uno. Dos, en relación con las personas trabajadoras eh, del Poder Judicial, también el ilustre Estado nos indicaba que eh, se iban a respetar los derechos laborales. ¿De qué manera se va a hacer eso? Eh, eh, ¿Se va a cristalizar esa, esa expresión? Eh, de voluntad y concretamente si sí, se van a mantener en sus cargos las personas que actualmente están trabajando como eh, secretarios opera o, o, eh, operarios en la judicatura. Eh, y por último, este, en, en cuanto al punto que hacía la, la comisionada eh, Pochak sobre la intromisión de, de poderes o de, de mm, eh, organizaciones ilegales con, con finalidades eh, criminales, ¿cómo se va a garantizar que no vaya a haber una participación y una cooptación en el momento de los procesos electorales y cómo se va a garantizar que las personas que se van a presentar como candidatas puedan ser conocidas por las personas electores en el margen de tiempo que se estaría dando. Eso sería muchísimas gracias, señora presidenta. Presidenta, muchas gracias. Comisionado Buchac, Comisionado Hernán Pulido, les saludo, saludo también a las autoridades del Estado de México y también a quienes han hecho la solicitud de esta audiencia. Saludo especialmente la oportunidad de poder tener este diálogo propiciado por, por esta audiencia. No hay duda que la reforma judicial en México representa un cambio significativo en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial y tampoco puede haber duda de que se está desarrollando en el marco de un, de un contexto de tensiones institucionales que han quedado muy muy evidentes en, en el marco de esta, de esta audiencia y es especialmente relevante reiterar eh, la experiencia que tiene la comisión interamericana de derechos humanos en el abordaje de estos temas aspecto que ha sido señalado hace unos minutos por la comisionada Pochak, relatora para México, además. Y también en ese sentido, este, no está de más reiterar que existe siempre la posibilidad de que el Estado recurra al asesoramiento técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, inclusive a través de su redesca, para poder abordar estos aspectos vinculados, sobre todo a temas de independencia judicial y, y aspectos vinculados a derecho laboral yo tengo solo una pregunta para, para el estado, que es eh, si nos puede proporcionar más información acerca de las medidas que está implementando el estado para garantizar que los nombramientos de, de las personas operadoras de justicia se, se realicen en forma de garantizar idoneidad y transparencia. y en concreto, qué características tiene este comité de evaluación? So, in en, en relation to standards of transparency and the fundamentation of de the decisions that Tomar. Muchas gracias. Thank you very much, um, Special Rapporteur. We are really running out of time, and uh, many of my questions have already been asked. But I guess what I want to say is this it seems that there is a consensus that there is some need for some reform um, to the justice system, not just to the judiciary. But that reform process must strengthen independence, must strengthen impartiality, and must strengthen effectiveness. And so the question is: does this particular reform process take us there? Does it take us to improved independence and impartiality and effectiveness? And I think that the real risk that everyone here is speaking, one of the risks of this design, this new design, is the susceptibility of persons who are elected in the process of election uh, to Influence and undue influence, the susceptibility of people who have to be elected to the influence of those in the, who have money, the moneyed classes, the elites, as well as people in the organized crime sector. How, how does the state respond to this, which I think is a very pointed um, concern? How does the state respond to that? And in relation, Director General, you said uh, that the labor rights of the workers in the judiciary will be respected. And I would like to hear, if not now, but maybe after this hearing, what are those labor rights that will be respected? And why aren't those labor rights also available to the members of the current judiciary? And um, so we will finish now with 10 minutes. We've, it's 10 minutes for civil society, you will organize it, and 10 minutes for the state. Thank you very much. Carmen López, jueza, perdón. Jueza de distrito con 30 años de trayectoria en el Poder Judicial Federal, por un sorteo me toca dejar el cargo en 2025. Voy a contestar. Nepotismo. Seguramente conocerán el Acuerdo General de 27 de noviembre de 2020 que combate justamente el nepotismo. Hay un registro cada seis meses actualizado sobre familiares. Y si tienes que dar nombramiento a un familiar de otro juez, tienes que consultar a un comité de integridad que te tiene que dar un aval o una opinión sobre si no hay un conflicto de interés real o aparente. Y señor relator. Carlos Bernal Pudlido. Efectivamente, la reforma es consecuencia de una mayoría calificada en el Poder Legislativo, fruto de una sobrerepresentación por el partido en el poder. Entonces, podemos entender o podemos vislumbrar por qué esta reforma se aprobó sin mayor discusión en el Poder Legislativo Federal y en la mayoría de los estados en tan solo pocas horas. Quiero contestar también en relación a los diálogos. No, los diálogos fueron una simulación. Yo estuve presente en ellos y vi cómo se les negó el acceso a mis compañeras juzgadoras. Las dejaron en el patio del Poder Legislativo. Así que no se nos escuchó, tampoco se escuchó a los académicos, tampoco se escuchó a la sociedad civil, porque si los hubieran escuchado habrían leído por lo menos todos los informes que presentaron universidades, asociaciones civiles y demás, donde eh, estaban preocupados, al igual que la relatora de la ONU, sobre las implicaciones que tenía esta reforma judicial. Y bueno, respetable comisión, esto no se trata solo de violación a derechos de personas juzgadoras, se trata de violación de los derechos humanos de todas las personas en el territorio. La responsabilidad de defender los derechos humanos es compartida, ¿sí? Y en esta ocasión México cuenta con la comisión y esperamos que sostengan el valor y determinación demostrado tantas veces en su historia y elijan involucrarse en esta situación. Los necesitamos. Gracias. Buenas tardes, honorables comisionadas y comisionados. Soy Mariclera Costa y represento al colectivo La Justicia que Queremos. Seré, trataré de ser breve. Bueno, eh, esta reforma tiene un impacto en la justicia y el acceso a la justicia porque la politiza a poner en riesgo la imparcialidad de los jueces y convertirlos en actores políticos motivados por ganar votos en vez de actuar en función de los hechos y el derecho. Y con ello contradice las normas internacionales y somete a la justicia a intereses políticos, económicos y muy probablemente también, lamentablemente, criminales en lugar de proteger los derechos ciudadanos. Reemplaza el mérito por la popularidad, amenaza la imparcialidad y convierte a los jueces en actores políticos. Profundiza los problemas del sistema de justicia. Al día de hoy, incapaz, estoy hablando del sistema de justicia, no de los juzgados, incapaz de investigar el 96% de los delitos que una minoría de ciudadanos que acuden a las fiscalías denuncian eh, y la somete a intereses ajenos. No facilita el acceso a la justicia a personas en condición de vulnerabilidad, excluye a quienes carecen de poder político, tampoco garantiza mayor eficiencia ni mejora la administración de la justicia, pues entre otras razones implica... Una parálisis en la mayoría de juzgados por meses no corregirá problemas de nepotismo y corrupción, los agravará y debilitará aún más la desconfianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Desestabilizará la justicia y dejará a jueces y ciudadanos en un ambiente de inseguridad jurídica contrario a la función que debe cumplir el Estado. Buenas tardes, Fabián Sánchez Matos. Soy acompañante de eh, juezas de distrito. Quizá habría que empezar diciendo o recordándole más bien al Estado Mexicano lo que la Corte Interamericana dijo en el caso San Miguel Sosa y otras contra Venezuela. El ejercicio efectivo de la democracia en los Estados Americanos constituye una obligación jurídica internacional y estos soberanamente han consentido en que dicho ejercicio ha dejado de ser únicamente un asunto de su jurisdicción doméstica, interna o exclusiva. Y en este sentido, la respuesta al Estado mexicano es no, el Estado no puede hacer. Lo que quiera. El Estado tiene obligaciones internacionales que está desacatando en este momento, y es importante en este sentido que la Comisión Interamericana se pronuncie y haga uso de todas sus facultades para poder llevar a cabo, digamos, una, o frenar más bien una destitución arbitraria, masiva de juezas y jueces en el país de la totalidad. Es importante también mencionar lo que la comisionada Andrea Pochak mencionaba. Diagnóstico. Queremos saber dónde está el diagnóstico que hizo el Estado mexicano para saber que la totalidad de juezas y jueces son corruptas o que defienden intereses de partidos políticos o intereses políticos. ¿Dónde está el diagnóstico? Es importante también mencionar. Que se ha iniciado un ataque sistemático en contra de juezas y jueces operado desde la presidencia de la República en el Estado mexicano. Y eso ha generado, sin duda, eh, un, un descontrol, una, un ataque hacia juezas y jueces en el ámbito mediático ha puesto en riesgo a muchas de juezas y jueces el Estado ha iniciado una persecución en contra de juezas y jueces abriendo procesos administrativos y procesos y carpetas de investigación penal al dictar suspensiones provisionales o definitivas eso es importante y otro más otro otro punto importante es una alerta aquí a la Comisión Interamericana porque el Estado mexicano a través también ya de incluso algunos legisladores ha abierto ¿no? la puerta a un desacato de lo que pueda decidir la Comisión Interamericana y en su momento la Corte Interamericana en la temática. Esto es importante decirlo. Quizá de frente al Estado mexicano les preguntamos cuál es la intención. ¿Dejar el sistema interamericano? ¿Van a denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿Qué hará el Estado mexicano? Porque los legisladores ya están hablando de un desacato de las decisiones. Por último... ¿Quién defiende en este momento a las juezas y jueces? Como lo mencionó el comisionado Bernal, pues entonces sería, yo creo, de nuevo, la Comisión, la Corte, ante una reforma de manual, como lo dijo también, pero de manual en este sentido. Solo que, contrario a todas las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana en este valioso informe, que es nuestra guía para poder realizar todas nuestras acciones de ahora en adelante. Gracias. Buenas tardes. Emilia Molina, magistrada de circuito con 27 años de carrera judicial y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. No solo el discurso del Estado mexicano es sin diagnóstico y sin metodología. Pedimos incluso al Estado mexicano que nos informe y presente el diagnóstico y la metodología que usaron. El discurso también desconoce principios, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia. Las personas juzgadoras no liberan delincuentes porque si no se ha demostrado por parte de las fiscalías la culpabilidad, todas las personas son inocentes. Los derechos humanos no son cuestión de mayoría. De hecho, la justicia y en especial la función del Poder Judicial de la Federación es también para las minorías, principalmente para las minorías. La Corte Interamericana ha sostenido que la democracia por sí sola no garantiza los derechos humanos. La reforma violenta distintos estándares de derechos humanos, en especial aquellos relacionados con independencia judicial y debido proceso, que son garantías para el acceso a la justicia. ¿Cómo se integran los comités de evaluación? Les cuento solamente uno de los puestos. En el Comité de Evaluación del Poder Legislativo se integra por una persona que hasta el día de su nombramiento era representante del grupo en el poder en el Instituto Electoral de una de las entidades federativas. No hay tampoco requisitos de estándares de impartición de justicia para las personas que serán candidatas. Olvidaron mencionar que para ser juez de distrito, la Constitución ni siquiera requiere un año de experiencia en la profesión. La forma de gobierno está definida por el Constituyente. El Poder Reformador, con esta mayoría absoluta, lo que hace es solamente intentar cooptar también al Poder Judicial. No se garantizan los derechos laborales de ninguna de las personas del poder judicial de la Federación. A quienes somos titulares nos eliminaron nuestra carrera, nuestro proyecto de vida. Y a las personas que son trabajadoras como secretarios, actuarios o, u oficiales les cooptan y les cortan totalmente la carrera judicial. Ellos ya no podrán ser parte de un concurso para acceder a ser titulares del propio poder judicial. Ahora tendrán que competir en igualdad de circunstancias en elecciones populares con quienes no tengan ningún requisito de carrera judicial. Entonces no es verdad que se garantizan los derechos y todas las demás preguntas la, también las responderemos en un documento que ya haremos llegar a ustedes. Gracias. Ambassador Director General, 10 minutes for the state. Thank you. Muchas gracias comisionada. Muchas gracias comisionados, comisionadas. Después de escuchar atentamente las intervenciones de todas y cada una de las partes solicitantes en esta audiencia, nos permitimos dar respuesta a algunas de sus interrogantes. Si bien por el corto de los tiempos el, eh, eh, no será posible responda, responder puntualmente a todas ellas y aquellas que no pueden ser desahogadas en la presente audiencia remitiremos información posteriormente. me voy a referir primero a, a los temas de carrera judicial e inamovilidad. las y los integrantes del poder judicial deben contar con competencias necesarias, capacitarse de manera continua y ser evaluados de manera constante. Entre más y mejor calificadas estén las personas integrantes del Poder Judicial, más se fortalecerá su independencia y función de impartir justicia. La reforma establece las bases para la formación, evaluación, certificación y actualización de funcionarias y funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. Lo anterior resulta relevante ya que esta reforma reconfigura la composición del Poder Judicial de la Federación con una perspectiva de género para lograr igualdad sustantiva. La permanencia y la movilidad de las personas juzgadoras está garantizada por el establecimiento de periodos por los que se ejercerá el cargo, lo que también permite una renovación cada cierto periodo. Para el caso de ministros y ministras es de 12 años y para el caso de magistradas y magistrados de circuito, así como de jueces y jueces de distrito, será de nueve años y con la posibilidad de reelección cada fin de periodo. También se crea el órgano de administración judicial, que a su vez contará con un, un órgano auxiliar con autonomía técnica y de gestión denominado Escuela Federal de Formación Judicial. Esta será responsable de diseñar e implementar los procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización del personal de carrera judicial, así como la certificación y actualización del personal administrativo del Poder Judicial de la Federación, sus órganos auxiliares y, en su caso, del personal de los poderes judiciales locales, fiscalías, defensorías públicas, organismos de protección de los derechos humanos, instituciones de seguridad pública y del público en general, así como de llevar a cabo los concursos de oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial en términos de las disposiciones aplicables. Sobre las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras a fin de distinguirse de la figura utilizada en otros países. En este caso, la reforma al artículo 20, fracción 10, de la Constitución, faculta al órgano de, la administ de administración judicial que pueda disponer de las medidas que considere necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, para lo cual la ley deberá disponer los procedimientos adecuados. Esta medida garantiza la seguridad de los jueces y juezas, así como la imparcialidad de sus decisiones. Al mantener bajo resguardo la identidad de las personas juzgadoras, se reduce el riesgo de amenazas y ataques en contra del desarrollo de sus actividades, su integridad y su vida, y evitar la influencia o presión indebida por parte de organizaciones criminales. Respecto a la pregunta de cómo se evitará la interferencia de organizaciones criminales de dinero indebido en, en los procesos, existe, por un lado, el, no habrá financiamiento privado y también el, in, el Instituto Nacional Electoral establecerá los tiempos oficiales en radio y tev, televisión y organizará los debates. Asimismo, existir, existirá un órgano de disciplina judicial que es importante señalar, es un tema crucial para el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia. Contar con un órgano con independencia técnica que revise las conductas indebidas y faltas de los impartidores de justicia. En este sentido, se crea el Tribunal de Disciplina Judicial que permite establecer un cauce legal y claro a través del cual se hace exigible la responsabilidad de quienes tienen la misión de administrar justicia cuando se cometen irregularidades. Cuando los juzgadores actúan al margen del marco jurídico, las consecuencias no son solo individuales, afectan de manera directa la confianza de la ciudadanía en todo el sistema judicial. Un tribunal de disciplina refuerza la confianza pública en el sistema de justicia. Contar con un órgano de disciplina judicial también fomenta la formación de jueces más conscientes de su responsabilidad al saber que están sujetos a un escrutinio riguroso. El establecimiento del Tribunal de Disciplina Judicial también sienta un precedente para la transformación cultural de nuestra justicia. Al abogar por un sistema más transparente y responsable, se promueve una mayor igualdad y e equidad en el acceso a la justicia. Respecto a la eliminación del Consejo de Judicatura Federal, resulta imperativo contar con un nuevo órgano de Administración de Justicia. En este sentido, la complejidad de funciones será adoptada por el órgano de Administración de Justicia, que contará con independencia técnica y de gestión, que sea responsable de la administración y carrera judicial del Poder Judicial, que determine el número de circuitos, competencia territorial y especialidad por materias para tribunales colegiados de circuito, colegiados de apelación y de juzgados de distrito y que determine ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo. Hay continuidad en el modelo de separación de las tareas administrativas y las de juzgar. El órgano de administración judicial es propuesto como una figura más proactiva en la protección de los derechos humanos, fincados en la dignidad humana, a partir del interés social y del orden público y a solicitud del Pleno de la Justicia de la Suprema. Corte de Justicia de la Nación podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos. Quiero resaltar que la reforma ya es vigente en el Estado mexicano. Con la decisión del pasado 5 de noviembre, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirmó la validez de la reforma constitucional en materia judicial. Como se advirtió, resulta inviable la posibilidad de someter a control jurisdiccional una reforma constitucional. Esto es hasta decisión de la Suprema Corte en diversas decisiones. Es importante señalar que la actuación de las personas juzgadoras les involucra necesariamente en un claro conflicto de interés. También queremos señalar que al día de hoy no existe ninguna violación a los derechos humanos. Hasta ahora son especulaciones. Todo se habla en un futuro incierto. Y para ello, pues realmente la parálisis de los juzgadores se ha dado a la, en lugar de acatar el mandato popular y lo dispuesto por el constituyente con el paro judicial que, que, que tuvieron recientemente. Eh, Finalmente, también quiero resaltar que eh, eh, ustedes no señalaron el mandato popular que desde el, en el proceso de electoral se promovió la reforma judicial. Este fue apabullante, este fue total y así fue que se promovió bajo el mandato de la soberanía popular. Había posibilidades de, de, de que esto no fuera así y sin embargo fue apabullante la decisión de la soberanía popular, del voto popular por reformar el Poder Judicial. Hay encuestas claras respecto al, al diagnóstico que señalan que no existe un diagnóstico. Sin embargo, desde el 2017... Hay análisis, hay diagnósticos, hay artículos que establecen la necesidad de reformar al Poder Judicial. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Eh, estamos intentando cerrar una audiencia que hasta ahora se ha... Eh, transitado con respeto y con escucha y pretendo que la concluyamos de la misma manera. Sé que algunas personas, muchas de las personas aquí presentes, es la primera vez que están en la Comisión Interamericana. La Comisión tiene reglas bastante estrictas, entonces le pido a todos y todas las presentes que la respetemos. Eh, la Comisión Interamericana está evidentemente muy preocupada por esta, esta situación, esta, esta reforma judicial. Eh, por supuesto, sabemos que nuestra intervención eh, en el asunto eh, todavía no ha eh, mostrado todas las posibilidades y todas las potencialidades que tiene el sistema interamericano. Tiene un sistema contradictorio, tiene un sistema contencioso, que puede utilizarse cuando se hayan agotado los recursos internos, cuando se hayan transitado las instancias judiciales eventualmente en el país y eventualmente la Comisión Interamericana va a... A, a intervenir de otra manera. En, en este momento nuestras herramientas son escuchar, recibir información, eventualmente manifestar nuestra preocupación, como lo hemos hecho oportunamente eh, en septiembre, cuando la, cuando la reforma se, se aprobó, y facilitar instancias de diálogo, facilitar instancias de participación, eh, generar eh, reuniones. Eh, la Comisión Interamericana está siempre dispuesta a escucharlos, a recibirlos, de la misma manera que tenemos un diálogo permanente con el Estado, que siempre resalto. Eh, porque es así, porque es un Estado muy respetuoso del sistema interamericano eh, y entonces también queremos seguir sosteniendo esta, re esta relación estratégica que tenemos eh, con México. Entonces vamos a estar monitoreando la situación, vamos a estar monitoreando la implementación de la reforma, las distintas leyes complementarias que se vayan aplicando, cómo se vayan dando las discusiones en relación con la posible afectación de derechos individuales. La Comisión Interamericana va a seguir presente como hace 65 años años está presente en, en la vida eh, y, en, y en la vigencia de los derechos humanos de, de todas las personas de la región y particularmente de México. Eh, en nombre de, de la Comisión, como relatora de país, yo les agradezco su participación, les agradezco la confianza en la Comisión Interamericana, a los solicitantes y también al Estado por su participación. Y sepan que el único objetivo de la Comisión Interamericana es... Eh, colaborar, contribuir para mejorar la situación de derechos humanos de, de los pueblos de nuestra región. Muchas gracias, presidente. Thank you very much, uh, Commissioner Porchat, and with that, we bring the hearing to an end. Thank you very much, uh, representatives of civil society and Association of Judges, as well as representatives of the state. The hearing is now complete.